¡Hugo Torres! En Madrid, Managua y San José, activistas nicaragüenses demandan una investigación internacional por la muerte del opositor Hugo Torres, quien permanecía en prisión desde junio de 2021, acusado de traición a la patria. Porque no tenemos un dictamen médico serio, responsable e independiente. Además, él, cuando entró a la cárcel, era una persona sana. Pero las autoridades judiciales en Nicaragua aseguraron que la muerte del exguerrillero y opositor Hugo Torres fue por enfermedad. El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense el fallecimiento de Hugo Torres Jiménez. Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital en la capital para ser atendido de manera adecuada. Sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía. Amigos y excompañeros de combate de Hugo Torres durante la dictadura somocista dudan de la independencia del Poder Judicial en su país. Las condiciones en las que Hugo estaba eran infrahumanas, no solamente desde el punto de vista físico, ambiental, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del estrés. Para mí, quien mata a Hugo Torres es Ortega, porque no le permitieron la atención debida y oportuna. Él no tuvo atención oportuna hasta que lo vieron caer, hasta que lo vieron desvanecerse, lo llevaron a un hospital. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la muerte del opositor y denunciaron que por meses Torres estuvo en condiciones inhumanas. Donaldo Hernández, Voz de América.